Barbie. ¿Te gustaron las escaleras? Ay, qué seriedad. Ya no lo vas a quitar de aquí. Dale otro pepperoni, dile. ¿Es como el masaje? Híjole, su chingada, Mari, a mí no me molestes. Mira, se va a dormir, se me hace. Acomódate. Dile, tumbó la cachucha. Y
pues el enano ya tenía días diciéndome que quería pollito loco y quería pollito loco. Y pues entre semana casi no me gusta, solo que es emergencia que pues no alcancé su comida o algo, compro. Pero casi siempre más bien en fin de semana, así que le dije a su papá, pues vamos a llevarlo al pollito loco para que se cumpla el antojito de su pollito loco. Y pues es lo que vamos a comer hoy, chicas. Hoy es día sábado. Y como nos despertamos sábado, también bien tarde, pues ya se nos fue el día. Nos despertamos pues, como a las 10 ya casi, y en lo que desayunamos algo rápido, nos cambiamos tarde. Y pues nos fuimos al mall. Ah, no, la pasamos todo el día ya en el mall. Y ahorita les digo, ya vamos llegando, son como las 5 y algo. Y pues ya ahorita ya vamos a comer yo y el enano, porque su papá dice que él todavía no trae hambre, que a él se le espanta el hambre con gusguerillas o algo que hacemos. Y como comimos los pretzels en el mall, pues dice que aún no trae hambre. El gordito se nos durmió en el camino y pues ya aprovecho yo ahorita para comer tranquilamente, a gusto, una comidita relajante. Porque cuando el gordito pues está despierto, tengo que andarle ayudando a él a comer, cuidar lo que no tire la comida y todo eso. Así que pues ahorita voy a aprovechar lo que él está dormidito, yo como a gusto, tranquilita. Que esto no es de diario, chicas, así que cuando se puede, aprovechemos. Porque no es de diario. Y pues provechito para todas. Pudimos dar una consentidita, así que aproveché, me metí a bañar, me puse una mascarillita para hidratar mi rostro y ayudar con las arruguitas. Y pues ahora ya es otro día, ya es dominguito, rico dominguito, que nos amaneció bien soleadito, así que dijimos, vámonos a almorzar, nos fuimos a la birria o barbacoa, como la conozcan. Ay, y ahí nos fuimos a los moles, son como Outlets, algo así se puede. Ay, hijo, teníamos un morelo. El lugar donde están todas las tiendas con el más grande descuento que pueda haber. Así que pues fuimos. El tóxico, en cuanto llegamos, me dijo, te doy 2 horas. En 2 horas ve y mire y compra lo que necesites. Porque ya después de 2 horas me toca a mí. Así que él se quedó con los niños en lo que yo me fui a ver. Mira, yo me fui directo a las bolsas. Esta me encantó para ahorita, para el verano. Pero pues solo fui a ver bolsas, porque yo en realidad lo que necesitaba era ropa. Y pues bolsas, acabo de hacer una compra que estoy esperando online. Así que dije, bolsas, no, detente. Aunque a veces me gana el impulso, pero no. Dije, esta vez no. Así que solo fui a mirulear a ver qué andaba, qué había de ofertas, qué nuevos modelitos había. Y había muchas cosas bien bonitas. Pero como les dije, me detuve. Y de ahí pues solo anduve viendo. Había muchísimos modelos bien bonitos. Vean, ese también me encantó, como para mi mamá. Pero pues como ahorita dije, no voy a comprar bolsas, así que me voy a tener un poquito. Esta también me gustó bien harto para la playa, porque yo tengo una de esta marca para la playa, pero ya está media rompidita. Entonces pues yo creo ya nomás me va a aguantar este verano, y si voy a necesitar ya una bolsita nueva para la playa. Así que pues sí, pensaba en agarrarla, pero dije no, más adelantito, porque ahorita ocupo ropa. Ropa es lo que necesito, y como les dije, ya hice una compra online, así que no quiero como excederme en los gastos. ¡Hi! Y este fue otro bolsito que me gustó mucho. Estaban súper económicas, chicas. Estaban entre 100, 120. Bastante baratas. Y este otro también me gustó para la playa. El color, me encanta a mí el color verde. Y al enano también. Así que como siempre uso la bolsa de la playa para todos, pues ando buscando colores que les gusten a los niños y a mí. Esta también me gustó mucho, muy elegante. Había infinidad de accesorios también súper bonitos. Y estaban con un descuentazo. Ahorita creo que les tomé, ¿verdad? Ahorita va a salir el precio y la oferta. Don't.
Suavecitas. ¿Dentro? No, es de ese peluche como que pica. No es del suavecito. Thank you.